Hello, hello, bienvenido a un nuevo episodio del debate de mi Bundesliga. En otra semana donde todo el mundo está esperando este episodio porque somos el único podcast de fútbol alemán en español que tenemos a un hincha del Bayer Leverkusen y a otra hincha del Bayern de Múnich. Así que básicamente los voy a ir presentando porque todo el mundo está esperando a que los anfitriones hagan lo suyo. Y nada, se ve una especie de Mayweather Maravilla Martínez, una cosa así. Donde alguno de nosotros termine diciendo salida y maravilla. Así que Blas, no sé cómo te encontrás el día de hoy. Te voy a saludar a vos primero antes de que la cuestión se pique. No pueda saludar a otras personas ni pueda interceder. Así que, ¿cómo le va, señor Blas Díaz? Arroba Blas G. Díaz. Ya no desde París. No. A ver, me va bien, pero no sé si hoy era el día más adecuado para que yo viniera aquí a dar una opinión que no tiene que ver ni con el Bayern, ni con el Leverkusen, ni con el Dortmund. Aunque bueno, el Dortmund, buen equipo el Dortmund, el que está armando Sahin y Bender. Nunca le vas a dar un crédito, ya lo sabemos, por eso es que no voy a decir pero más nada. Pero al final que tengan que traer a dos entrenadores para que te digan cómo hacer las cosas. Sí, es un montón. En esto estoy abrazado a Blas Díaz porque la siguiente pregunta es ¿cuántos entrenadores necesita el Dortmund para jugar aceptable? Porque tampoco es que la está rompiendo. Bueno, al menos está ganando. Sí, bueno, al menos esa está es mi ganando. Aportación hoy. Goleando. Doy paso al resto y nada, me quedo bueno, aquí mirando. Sí, sí, ese fue todo mi aporte por hoy. ¿Cómo le va, señorita Cata Beltramino? Arroba Cata Beltramino. No quiero preguntar cuántas veces insultaste el día domingo por la mañana en Argentina, pero ya sabes que va un poco por ahí. Y sí, hola José, hola Tommy, hola Blas. Insulté más veces el sábado igual que el domingo. Lo del domingo fue anecdótico. Resignación total, o sea, ya que se les puede pedir a estos. Insulté más el sábado porque Marco Rose sigue demostrando no servir para nada. Pero bueno, acá estamos. Ahora quiero ver qué dice Tommy, que es la estrella de estos episodios. Sin más preámbulo, se presenta la estrella de estos episodios, Tomás Ince, arroba Tal Leverkusen. La estrella, ahora, para que yo sea la estrella, tiene que ser. Sí, ahora se te cargo. Tiene que ser el Leverkusen más asqueroso de la historia. O tiene que ser el mejor de la historia para justamente estar hablando de esto. Pero bueno, hola Cata, hola Blas, hola José. Yo también insulté demasiado a Marco Rose al punto tal de decirle asco Rose. Porque la verdad el primer tiempo lo estuve en la garganta, vamos a decirlo bastante, de una manera bastante sana. Pero sí, yo el único reclamo que voy a hacer en este programa es básicamente a la directiva de Bayer, no Bayer Leverkusen, Bayer, a los de Bayer justamente, porque todo bien con que estén ganando dinero de buena y mala manera con sus medicamentos y todo lo demás. Ahora, más allá de que vendan vallaspirinas, aspirina, cafiaspirina, caotrina, carina, no te quiero interrumpir, pero no sé si te han pagado un canje y nosotros no nos enteramos. No. ¿O qué ha pasado aquí? Mi punto al que voy es que todo bien porque quieran vender medicamentos, pero si a los hinchas de Leverkusen nos esperan 16 semanas como estas, terminando los partidos en el último minuto, no va a quedar ninguno vivo. Es lo único que voy a decir. Bueno, pues entonces no peleéis por el título aquí ya. Sí. Yo no hablo de pelea por el título, yo hablo de que definan los partidos antes, no justo en el último minuto. Bueno, a mí me gustaría que mi equipo definiera algún partido en algún momento. es cierto, o por lo menos que pelee algo. ¿No? Que haga algo, se entiende, ¿no? Lo que sucede. Pero bueno,
Tenemos que ir básicamente a lo que nos toca hablar en el día de hoy. Y en primer lugar tenemos que decir que esta vez, porque no vamos a empezar por el Leverkusen, pero esta vez el resultado no se dio. El Bayern sigue sin jugar bien y esta vez perdió. Básicamente, a mí hay dos cosas que voy a decir, porque para no equiparar mucho el micrófono y el tiempo. La primera es que me parece que esta vez, lejos de pegarle a Opa, me caigo. Ya veo a Cata preparando sus armas. Lejos de pegarle a Upamecano, me parece que esta vez los déficits defensivos del Bayern no fue tanto por niveles individuales, sino que fue por un desorden táctico desde el minuto 1. Creo que fue el minuto 30 y pico que se escapó en Shinma del lugar del Bremen. Una defensa totalmente parada en cualquier lado. Y no era déficit de Upamecano, porque era por la otra banda incluso. Era déficit de que estaban parados todos en cualquier lado, que el mediocampo sigue parado en cualquier lado. Y que a mí me da la impresión de que el otro día debería haber debutado Eric Dier. No porque Eric Dier sea santo de mi devoción, sino porque si tanto insistió Tuchel en que llegue un 5 de marca, un mediocampista defensivo, un mediocampista de corte, como le quieran decir, ¿por qué no lo hace jugar? Y si no lo hace jugar, ¿es realmente el refuerzo le gustó a Tuchel? ¿O por qué no juega? Porque cuando llega un refuerzo, juega. O sea, fíjense que Sancho llegó de cinco meses de Fortnite y el tipo jugó. ¿Se entiende? O sea, es medio inentendible. Eso por un lado. Por el otro lado, a mí me parece que no me parece que sea un Bayern que, o sea, a mí es un Bayern que me preocupa. O sea, es cierto que los resultados se le dan, lo venimos diciendo todos los episodios, que los resultados se le dan, que no juega bien pero gana, que hay partidos que los golea. Pero a mí no me termina de cerrar este Bayern. Yo creo que a ningún hincha le termina de cerrar. Me parece que centrarse sumamente en el resultadismo de decir, bueno, sacó este punto, sacó lo otro, que esto, que lo otro, es olvidar que parte del proceso de Thomas Tuchel es también tener en cuenta que la Bundesliga pasada no la perdió porque Jamal Musiala se le ocurrió meter un zapatazo al palo en Köln. Porque si no, hoy estaríamos hablando, yo creo que hoy ni siquiera estaríamos hablando de que Tuchel sea el entrenador del Bayern. Entonces, me parece que es un Bayern que hoy a mí me preocupa porque yo creo que al fin del día, de alguna u otra manera, se las va a ingeniar para hacer lo que hace siempre. Tommy dice, no anulo esta mufa. Pero a mí lo que más me preocupa es que es un equipo medio anodino. Que no defiende bien, que no ataca bien, que no controla los partidos. No es un equipo que juega a lo Bayern. Y yo creo que eso le preocupa a todo el mundo. No lo digo yo. Más allá de todos los resultadismos, todas las especulaciones que se pueda hacer, no es un Bayern que sea Bayern. Parece un equipo que, bueno, va en defensa del título, saca resultados, no mucho más. No juega. Y yo creo que, o sea, acá Cata va a salir con la bandera, y con mucha razón. Yo creo que esto también forma parte de que por eso Thomas Müller no es titular. No sé si es por su vejez, no sé si es por su nivel de juego, pero a mí ya me extraña de que yo veo niveles individuales del Bayern que no están para ser titular y juegan. Y veo a Thomas Müller que quizás no está del todo para ser titular por su edad y no juega. Entonces hay una diferencia de criterios. Pero bueno, esas dos cositas nomás. Sí, yo creo que a todos nos preocupa, o sea, ya lo dijiste vos. Es algo que viene pasando hace mucho igual, no es nuevo.
Pero esa era la diferencia justamente. Antes jugaban horriblemente mal, pero aparecía Kane, aparecía Tell, aparecía Musiala, entonces se lograron puntos que si vos ves los partidos enteros, como por ejemplo, no sé, contra el Gladbach, partidos que en los que Dwyer no dominó, que quizás decís, no merecía ganar, pero apareció eso, una individualidad en el minuto 80 y pico, y sí, te salva un partido, te logra un empate o una victoria, pero el equipo no convence hace mucho. Y más allá de que hay problemas que se vienen arrastrando, es un montón desde después de la primera temporada de Flick, hay una gran parte que es de Tuchel también, porque hay un nivel de terquedad ya que no tiene ningún tipo de explicación, porque es eso, no es que Sané y Coman están en un nivel increíble. Ah, Sané un poco sí, pero bueno, yo elijo ignorarlo. Coman es un desastre. Él hizo los dos goles, creo, no, yo más de dos goles, pero los últimos goles que hizo fueron todo medio de casualidad, los centros que tira son espantosos, no es un tipo que tenga una actitud o una mentalidad particularmente buena como para que digas, bueno, ayuda por ese lado, y además lo obliga a Sané a jugar en una posición que no es la que mejor le queda, porque la mejor posición de Sané es por derecha, pero como Coman tiene que jugar sí o sí por el otro lado, Tuchel trata de acomodar el equipo en función de Coman, y Coman no es lo suficientemente bueno para hacer eso. Y en cuanto a Thomas Müller, yo creo que eso es muy importante porque no lo entiendo, es como lo de Kovac. No es que Müller no está en... Claramente Müller no es el que era en 2014, pero Müller cada vez que entra, cada vez que juega, algún impacto tiene. Más allá de... A veces es con asistencias, a veces es con goles, a veces es simplemente en la organización del equipo. El equipo se ve mejor cuando Müller está en la cancha. Entonces, vos podés decir, bueno, no está para jugar los 90 minutos, pero en vez de ponerlo en el minuto 65 o en el 90, como ha hecho a veces, lo pones a que juegue solo el primer tiempo. Entonces te asegurás que el equipo salga a la cancha bien organizado, con una buena estructura, que te haga, no sé, 2-3 goles, que es algo que es mucho más fácil cuando Müller coordina el ataque, y después, bueno, te preocupás por lo que pase después de que lo sacás, pero en un partido, no me acuerdo cuál fue, Tuchel prefirió ponerlo a Choupo-Moting en la posición de Müller antes que a él. ¿Cuál es la lógica ahí? Ninguna. Se la agarró con Müller, anda a saber por qué, y ayer me apareció un reel en Instagram, justo que nombraste lo de que el Bayern salió campeón gracias a Musiala, en el que Tuchel en una entrevista dice que él en el partido contra el Leipzig pensó que la liga se había perdido y que Thomas Müller se paró en el vestuario y dijo, esto no está terminado, yo ya estuve en esta situación varias veces, esto no se termina hasta que se termina, y Tuchel dice, a mí no me convenció. Y después ya sabemos lo que pasó, o sea... Lucian Favre momento. Sí. O sea... ¿Quién sos vos, Thomas Tuchel, para decir no, Müller no está para jugar cuando literalmente hizo tu trabajo mejor que vos en el partido más importante de la temporada pasada? Y lo admitís encima. Pero bueno, el tema de Müller es otra cosa. Después, lo del mediocampo no solo es por qué no juega Eric Dier, es por qué no juega Pavlovich. O sea, Guerreiro tendría que ser la última opción, no la primera. La está rompiendo Guerreiro, me dijeron el otro día. Leí justo a nuestro amigo Ezequiel Daray que justo tuiteó que la estaba rompiendo Guerreiro. No, claramente que el tuit de Ezequiel, que le vamos a dar todos los créditos y el mayor de los saludos, el tuit de Ezequiel, lo estoy buscando, es Tuchel lo saca a Guerreiro para que todos nos enteremos que estaba jugando. Sí. A ver, hubo algunos partidos que lo jugó bien, no lo voy a negar, pero Guerreiro no puede ser la primera opción. O sea, Goretzka, Tuchel salió a decir hace un rato que Goretzka no jugó porque estaba enfermo. Permitime dudarlo, yo no le creo nada porque se nota que Tuchel lo deja en el banco a Goretzka en cada oportunidad que puede, pero Guerreiro tendría que ser la última opción. ¿Por qué? Pero a ver, es eso, Tuchel tiene como manías. Es muy terco con algunas cosas y dijo, no, yo quiero a Guerreiro porque Guerreiro me gustaba. Cuando yo estaba en el Dortmund,
se trajo a Guerreiro cuando no era particularmente necesario y ahora trata de meterlo en el once inicial en cualquier posición porque quiere jugar con Guerreiro, a pesar que Guerreiro es Guerreiro, no es Rodri. Entonces, ahí hay problemas. Después lo del mediocampo en general es lo mismo de siempre. No hay, sigue sin haber un mediocampista defensivo puro, excepto por Pavlovich, que repito, no sé por qué juega. Entonces sigue habiendo los mismos espacios de siempre y la defensa queda igual de expuesta que siempre. La diferencia fue que Upamecano no es que no se equivocó, hizo un gran partido. Nadie le va a reconocer porque fue una derrota, pero hizo un gran partido. De Ligt me preocupa a mí. Yo entiendo que está volviendo de una lesión, le daré, no sé, un mes de, ok, te estás aclimatando, pero es realmente preocupante. Y lo de Davies, honestamente, si el Madrid viene y pone más de 80 millones, yo ya no digo que no venda. A mí me parece que lo de Davies es que él tiene la cabeza en cualquier lado, todas las fuentes indican que quiere. Sí, sí, exactamente. No, no agrego más nada que lo que dijo Cata recién. Todas las fuentes indican que él ya decidió que quiere jugar en Real Madrid y que está esperando la oferta del Real Madrid para irse a jugar al Real Madrid. O sea, que... Ah, qué sé yo. O sea, yo más que lo de Alfonso Davies, porque Alfonso Davies literalmente siento que son los últimos meses de Bayern. Lo de Ligt es un jugador que nunca terminó de convencer a nadie. A los hinchas del Bayern nos terminó de convencer la temporada pasada porque lo votamos como jugador de la temporada. No sé cómo subió afuera, pero la temporada pasada fue realmente muy mala, que Upamecano, yo lo quiero muchísimo, ya sabemos, pero tuvo esos dos partidos contra el City que, sí, que lo hicieron bajar en el ranking. De Ligt fue votado, creo que junto a Kimmich, creo que le ganó a Kimmich como jugador de la temporada, o sea... Recordemos lo que hizo contra el PSG después de ese error de Sommer. Me da risa que el jugador de la temporada no lo haya ganado el jugador que salvó la temporada. Sí, no sé, es medio extraño. También me da risa que el premio a mejor jugador de la Bundesliga lo haya ganado Bellingham. Por Dios, mira, no me hagan hablar. Esas cosas que vota la gente siempre... Siempre hay que agarrarlas con pinzas porque... Bueno, es medio extraño. A nosotros se nos pasó el episodio pasado, pero el mejor jugador alemán del 2023 fue Henry Chan, señores, ¿eh? Grande, referente. Claro, el mejor jugador del Wolfsburg creo que fue Nicolás Costa. Claro. ¿Lo qué? Mismo modus operandi. Sí, sí, sí. Lo que sí hay que decir es que... Igual es una lástima porque yo quería verlo recibir el premio. O sea, no subió tiene unas historias sino... a Instagram, ¿eh? Subió historias a Instagram. Bueno. Diciendo como... Ya sé que era el joda, pero gracias igual. Sí. Es que literalmente lo que sucedió es que se armó una campaña corte de meme. Eso es lo que pasó. Por eso ganó. Sí, porque seriamente quién puede votar en Rechan, ¿no? A mí es como que todo esto del Bayern, perfecto, no lo veo al Bayern fino. Lo que sí voy a decir antes de pasar, yo creo que acá me van a caer palos, me parece, no lo sé. Pero el Leverkusen estira ventaja 7. La Llavineta volvió a ganar sobre la hora. Tiene muchas bajas. Se lesionó Ezequiel Palacio. Frimpong finalmente no fue nada grave. Pero había salido antes del partido. O sea, lo que ya era un dolor de cabeza. A mí me parece que... Ojalá me equivoque. Me parece que se está tirando más de la suerte, o se está tirando muy temprano de la suerte, y recién estamos en enero, y la temporada termina en 4 meses como mínimo. ¿A qué voy? Claramente que lo único que le sirve al Leverkusen es ganar como sea. Pero, en el ganar como sea, yo creo que... Más vivo que todos,
Simón Rolfes y Xavi Alonso se dieron cuenta de que este equipo necesita una inyección, porque con Patrick Schick de centro delantero no van a ningún lado. Y ya salvaron las papas contra Leipzig, ya salvaron las papas en la primera jornada del 2024. Pero ¿hasta cuándo van a poder salvar las papas? Porque el otro día, otra vez, el Leverkusen volvió a hacer, si mal no recuerdo, 2 goles de pelota parada, que es una gran herramienta, pero no es una herramienta que utiliza el Leverkusen frecuentemente. ¿Y hasta cuándo vas a hacer goles de pelota parada? Los goles de jugada le están costando mucho más, e incluso con Wirst dentro del campo de juego. Es cierto que todos los equipos durante toda la temporada tienen una meseta. Lo bueno de Leverkusen es que esta meseta está, yo creo que está viviéndose ahora, por lo que venía demostrando antes. Pero lo bueno es que está ganando. Ahora, ¿qué más? Yo creo que el otro día, más allá de que se ganó, no hay mucho más por rescatar, y no es por tirar abajo el triunfo, porque se gana contra el Leipzig. Pero digo eso. Me parece que están tirando de la suerte muy rápido. Y todavía falta mucho. Todavía falta mucho. Me hace acordar un poco las vibes. Me da vibes del Arsenal de la temporada pasada. Pero esa es mi pequeña y humilde opinión. Además del golazo que hizo Xavi Simons. Que a esta altura, 23 de enero, para mí es el mejor refuerzo que se ha traído en Bundes. Incluso por encima de Boniface. Y encima de Kane. Me parece, es un jugador que si sigue esa progresión, podemos ver. O sea, yo literalmente, por ahí es muy exagerado, pero veo un posible ganador de Balón de Oro en el futuro. Veo un jugador que es muy bueno. Muy bueno. Y tiene una calidad. El otro día, el que dice, lo deja en claro. Pero Leipzig nuevamente lo mismo de siempre. O sea, lo estábamos comentando por nuestro grupo de WhatsApp mientras sucedía el partido. Leipzig es un mar de irregularidad. Te hace un primer tiempo perfecto, no la mete. Y el segundo perfecto, bueno, nada, vemos qué onda y termina perdiendo el partido. Lo que sí vengo a decir es que justamente Leipzig ya lleva 2 derrotas en estos primeros estos 2 primeros partidos del 2024. El amigo Marco Rose es como que es ese proyecto que yo lo auspicié al principio de temporada. Cuando cambias muchos jugadores es difícil. Y además a mí Marco Rose no me da ninguna confianza. ¿Qué sé yo? Será asco Rose, pero... o lo quieren mucho, pero para mí no me da garantías. Les dejo esto a ustedes, señores. Sí, para mí, déjame no coincidir tanto con la suerte. Quizá creo que donde fue más suerte para el Bayer Leverkusen, creo que fueron el resto de los resultados. Porque sí, se sacó un partido adelante complicado. Yo creo que Leverkusen también tenía ciertos motivos para motivarse con la remontada tras el primer tiempo. Porque ya lo había empezado a salir de esa cueva que lo había impuesto el Leipzig, había encontrado la manera de llegar al arco rival, entonces tenía algún que otro motivo para ilusionarse con que podía remontar el partido. Pero creo que donde hubo más suerte para mí en cuanto a Leverkusen es la derrota de Stuttgart y la derrota obviamente del Bayern Múnich, que para mí ese es donde el factor más suerte de esta semana, porque... A ver, más allá de cómo están las cosas y que es una pelea por el título y todo, hoy tenemos que hablar que el Bayern Leverkusen tiene 14 puntos de diferencia, 15 puntos de diferencia con la zona Europa League. O sea, ya digamos que salvo una catástrofe, ya casi que se aseguró jugar Champions, que era el objetivo mínimo. No sabía que al debate de Mío Desliga estaba invitado Hans Joachim Batzke. No sabía. No, pará. Estamos empezando. Vamos de lo más chico a lo más grande. Ahora, ¿por qué yo no hablo tanto de la suerte? Porque también
Leverkusen tiene sus bajas. Y acá sí voy a coincidir con vos. Que a Leverkusen le cuesta generar jugadas de ataque. Le cuesta generar ataque. Porque realmente extraña a Boniface. Y acá es donde la directiva, como habíamos hablado en la temporada, el capítulo anterior, perdón, es donde tiene que poner un cachito más. Tiene que poner un poco más. Tiene que invertir un poco más en jugador que pueda tener ese armado del ataque que justamente tiene un jugador como Boniface. Porque a Leverkusen le falta ese delantero pivotal que juegue con los extremos, que juegue con los laterales, que juegue con la delantera, que sea un poco del pivote, del que distribuya el juego en el ataque. Y ese lo era Boniface, que además hacía goles, hacía asistencias, generaba las jugadas, se llevaba las marcas. Hoy no tiene, porque Patrick Schick es muy 9, es demasiado delantero, es alguien de área al cual él quiere que le llegue la pelota y tratar de marcar gol. El tema es que el otro día, ante Leipzig, no se encontraba la marca. Y ni hablemos de Logic. Para mí Logic ya todavía le falta mucho para ser considerado como delantero del Leverkusen y mucho menos de este Leverkusen. Entonces, en ese sentido, sí digo que la directiva tiene que buscar jugadores para ese ataque. Pero después, en cuanto al factor suerte, yo entiendo que este Leverkusen no está jugando de su mejor manera, porque también le faltan jugadores que están, sin repetirlo, sin volverme a repetirlo semana a semana, en la Copa de África. Ahora estamos viendo qué es lo que sucede con Costa de Marfil, que ya estuvimos hablando con allí con la gente de Dortmund, de Haller, que puede volver, de Kusunu, que puede volver. Esperamos que no. Ustedes esperan que se quieran. Qué gracioso. Pero lo que subió Boniface. Boniface, que ya digo, bueno, te tomás el avión a Leverkusen, volvé. Pero Kusunu, además de darle esa fortaleza defensiva al equipo de Xavi Alonso, también era generador de ataque. Era un central que es capaz de llegar al ataque. De hecho, el otro día habíamos hecho... hace un par de programas con José, que había dicho, este Leverkusen, yo no vi el del 2002, pero me hace acordar mucho a ese, de que puede llegar a ese nivel. Kusunu es una suerte de Lucio, es un jugador central en el cual te recupera los balones, sale jugando, y si le da, llega al ataque, y es una opción más. No por nada Kusunu entraba generalmente en la jugada de ataque de Leverkusen. No va a ser Boniface Kusunu, obviamente, pero parte de esa fortaleza defensiva que al Leverkusen le falta es con algunos jugadores que hoy por hoy están jugando en la Copa de África y que Xavi Alonso espera con los brazos abiertos para que vuelva a este equipo. Entonces, para mí el factor suerte, quizá a donde se lo tenga que poner, es a los goles en los minutos finales. Porque podríamos estar hablando hoy de un Leverkusen con 6 puntos menos. Estaríamos hablando de que... Perdón, 4 puntos menos. 6 puntos menos. Con 4 puntos menos. Y una pelea no tan... un poco más apretada de lo que lo estamos viendo hoy por hoy. Pero logró sacar adelante 2 partidos. El de Augsburg yo diría que se complicó por el hecho de que no logró marcar gol. El de Leipzig era... fue un partido del que se esperaba, con espacios, con goles, con todo lo que se esperaba, tanto de Marco Rose como de Xavi Alonso. Pero yo me empezaría a preocupar si esta seguidilla de partidos complicados, partidos que no le sale el juego al Bayern Leverkusen, ante Gladbach y ante Darmstadt, que se supone que son 2 rivales de menor peso. Si ante Darmstadt y ante Gladbach a Leverkusen le vuelve a costar llegar al gol, que le pueden complicar en la defensa, que ojo con... ahí sí es algo para preocuparse. Pero ante Leipzig creo que todos sabíamos que el partido iba a ser complicado, no le iba a ser fácil, más allá de lo que puede generar el Leipzig. El Leipzig también tiene sus valores, tiene sus jugadores,
vos ya lo dijiste, Xavi Simons, que es una animalada, también Openda, también Dani Olmo. El contraataque que generan el 2-1, más allá del error del Leverkusen, el horror del Leverkusen en el córner corto, es un manual de cómo hacer un contraataque. Pero creo que dentro de todo, si hay algo que tengo que destacar de este Bayern Leverkusen el otro día, es su entereza y su mentalidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque históricamente, si ven las 4 temporadas del debate, van a escuchar que hay un factor que se mantenía en los equipos de Leverkusen. La mentalidad. Era un equipo al cual le hacías un gol y se derrumbaba. Se caía. No había manera de levantarlo. Bueno, a este Leverkusen le puedes hacer 2 goles y puede ser que eso no te alcance para ganarle el partido. Y eso para mí ya no va de suerte, sino va mucho a la confianza y a la templanza que ha generado este equipo y sobre todo que ha generado Xavi Alonso para que con los mismos jugadores que la temporada pasada le costaba, no arrancaba, no podía, hoy esté peleando un título y lo esté peleando de la manera que lo está haciendo. Lo que yo no termino de entender es que sí, el equipo, yo creo que hay un antes y un después, sobre todo respecto a anteriores temporadas, porque sí ha habido tramos donde el Leverkusen ha jugado muy bien y esta temporada lo ha demostrado, pero también lo ha tenido en otras temporadas. Y a la mínima que parecía que o le faltaban piezas, porque siempre problemas de lesiones lo ha tenido el Leverkusen y no ha sabido mucho cómo sobrellevarlo, o se le empezaba a complicar el calendario con los técnicos que tenía anteriormente, todo se caía, realmente todo se caía, pero con Xabi Alonso no. Y lo que no termino de entender es si Boniface, que ya está viéndose que puede ser un problema su baja, ¿cómo se le puede ocurrir a un equipo como el Leverkusen intentar jugársela a fichar a Borja Iglesias? No. Literalmente se podrían ocurrir 20 delanteros mejores con el precio que se está hablando, porque 10 millones de euros creo que en mercado Bundesliga podrían encontrar a jugadores bastante mejores de nivel que Borja Iglesias. Y yo entiendo que es un pedido expreso de Xabi Alonso, pero si no lo fuera es que no tiene sentido. No sé cómo lo ves tú, Tommy, porque a mí creo que ni es un jugador que ahora mismo esté dando un buen rendimiento, la temporada pasada sí, con el Betis. Tampoco un jugador que conozca la liga alemana ni conozca el país, porque siempre ha jugado en España y de hecho tuvo una irrupción tardía en el fútbol profesional. Y de hecho es que ya también es un delantero que, aparte de que ya no está en un gran nivel, encima ya es bastante veterano. No se entiende, porque tampoco hay muchas señales de que si no le encuentras a Xabi Alonso el encaje perfecto, te vaya a dar un rendimiento inmediato. No, a mí en particular, a ver, entiendo también que es una parte de la temporada complicada para conseguir jugadores, porque los equipos, a una figura de un equipo no te la podés llevar porque o la negativa es obvia o tenés que desembolsar una gran cantidad de dinero, obviamente para aprovecharse de la situación de que saben que vos estás comprometido con la necesidad de tener ese jugador. O lo que yo pienso que es lo de Borja Iglesias, que es encontrar un jugador que en su momento demostró que tiene calidad y hoy no tiene minutos y una sesión viene bien y todo lo demás. En lo personal, en otra época me hubiese gustado, hoy lo considero demasiado una apuesta, porque hoy puede ser que estemos diciendo no, Borja Iglesias no es una opción para Leverkusen, llega a Leverkusen y se convierte en otro Boniface, como también que sea un lastre del nivel de lo que fue Anthony Modest para el Borussia Dortmund. Entonces, da muchas vibes de Anthony Modest este fichaje. Y por eso mismo, yo creo que está en una situación bastante complicada Leverkusen con el tema de buscar delanteros, porque también otra de las cosas en las cuales Leverkusen se cavó su propia tumba es de haber esperado para poder empezar a buscar en el mercado un delantero. Porque esperar hasta la tercera semana, última semana del mercado, con todo lo que pasa, con todo el lío que hay en ese momento, creo que se podrían haber ahorrado un problema ni bien
sabían que Boniface no iba a poder jugar hasta abril, decir, bueno, ahora hay que empezar a buscar de donde sea, hay que empezar a todos los scouting, todos los ojeadores, empezar a ver dónde están los jugadores, qué delantero buscábamos, qué necesitábamos para esta cuestión. Porque Leverkusen lo hace, no es que no lo haga, pero lo hace. Pero empezar a mover la maquinaria desde el momento que se sabe que Boniface no va a jugar hasta abril y no ahora que aparece Moise Kean, que Moise Kean ya tenía arreglado con el Atlético de Madrid, que esta cosa de Borja Iglesias, que todavía se está decidiendo con el Betis qué se va a hacer. Me parece que un poco se ha hecho a las apuradas cuando lo mejor que se ha hecho en cuanto a Leverkusen en esta temporada, en cuanto a fichajes y a mercado, fue cuando no se hizo a las apuradas, cuando se esperó, se tomó decisiones, se pensó a largo plazo y se hicieron las contrataciones que hoy son las que hacen el diferencial en Leverkusen. Para mí sigue jugar a las apuradas, no digo que Leverkusen no necesite delantero, pero entre la necesidad y la locura hay un hilo muy fino que se puede romper y ahí es donde la directiva tendría que ahora serenarse y pensar realmente si lo de Borja Iglesias es una idea que puede ser superadora o una locura en el medio de una necesidad. Antes de pasar a la pregunta muy obvia de decir Borja Iglesias sí, Borja Iglesias no. No, es que no tendría ni que ser pregunta. Sí, ¿no? Con todo el respeto que yo le tengo al Panda, yo me gusta el Betis. Me gusta que Borja Iglesias marque goles para el Betis, pero... En mi Bundesliga somos muy del Betis, porque nos ha brindado la posibilidad de que Blasito pueda ir al Benito Villamarín. Sí, al Villamarín, sí. A ver, esperemos que este año también... Ojalá. Se puede replicar un Betis Eintracht, pasa que... Ojalá. No sé si me fiaría de ninguno de los dos equipos de pasar de ronda, pero... Pero eso es otra historia. Esperemos que sí. Lo que pasa es que de hecho no me extraña que el Betis te ponga 10 millones de euros por Borja Iglesias. No, está bien. Y te los ponga tan tranquilo porque es que sería el negocio de su vida. Quiero decir, no van a tener otra oportunidad de sacar tanto dinero por un delantero que ya tiene una edad y ya tampoco no es tan indiscutible. Tampoco tienen la necesidad porque no esperaban que ocurra esa oferta. Claro. Entonces es como que, bueno, de la nada, bueno, y ya está, que de la nada le pedimos 10. Yo creo que da esta sensación de Borja Iglesias da la sensación de que es ahora o nunca. Y ahí es donde Tommy justamente dice que, bueno, hacemos una locura con tal de ganarse la Bundesliga. Pero alguien tenemos que traer. Yo creo que lo de Patrick Schick no va. Y ahí mientras el Bayern con los pochoclos, las palomitas en la mano, esperando a ver qué es lo que quizá ocurre ahí. Y también si lo que ocurre le beneficia. ¡Ojo! No vaya a ser cosa. Yo creo que con Borja Iglesias no, porque no, yo tampoco lo veo llegando a Bundes. Pero bueno, dicen que están en plena charla. No vaya a ser cosa que a Leverkusen llegue Moise Kean, porque ahí sí yo creo que en el Bayern no se van a andar con sonrisas. Porque me parece que es un delantero mucho más versátil, como lo es Boniface, sí, del estilo Boniface, de lo que es justamente Borja Iglesias. Y si se llega a adaptar bien, ojo, ojo. Pero bueno, queda esperar. Todavía creo que le queda una semana, ¿no? Al mercado, después al final de un poquito más. Una semana. 31 de enero. 31 de enero finaliza el mercado, hoy estamos en 23, más o menos 8 días. Todavía queda un poquito para ver. Así que hablando justamente que Tommy estaba diciendo de la zona Europa League, que está el Leverkusen a 15 puntos. El último que está justamente en ese boleto Europa League es el Borussia Dortmund, que volvió a ganar
que goleó a Köln de visitante, que ganó dos partidos de visitante de manera consecutiva, que eso creo que no pasaba de que jugaba Lars Ricken, me parece. Más o menos. Igual hay que mencionar contra quiénes fueron esos partidos. Obvio, exactamente, iba a eso, iba a eso. Yo todavía bueno. no me subo todavía a este bus. Porque le ganó al último al anteúltimo. Que es lo que decíamos la jornada pasada. Que es un partido engañoso. Porque si bien ganaste, la realidad está en que... Bueno, igualmente, más allá de eso, voy a decir algo. El de Darmstadt le sacó un empate al Eintracht Frankfurt. Qué gol iba al Bayern. Y el de Köln Bayern lo goleó al Darmstadt. Claro. Bueno, a ver, bueno, aquel partido era... Merece análisis aparte. Sí. Y el Köln venía de empatar contra el Heidenheim. De empatar de visitante contra el Heidenheim. No, perdón, de empatar de local contra el Heidenheim. Que Heidenheim viene bien y con la asunción justamente de Timo Schulz como nuevo entrenador. Yo, para mí era un partido que en la previa estaba todo el condimento para que el Dortmund pierda y vengan los memes de nuevo y bla bla bla. El Dortmund yo creo que lo que tiene es que sigue jugando igual de mal. En un Bayern cualquiera, por así decirlo, pero gana. Gana. No me pregunten... Pero gana y mete goles. Y esa es la gran, yo creo que la gran movida. O el gran cambio que se ve entre el equipo que terminó el 2023 de una manera horripilante. Pero yo creo que también termina de manera horripilante por los rivales a los que enfrenta. Los cuales nosotros dijimos que ahí se iba a definir la temporada del Dortmund. Ahora que está jugando con rivales más débiles. Juega horrible, pero es efectivo. Y listo, y ahí se terminó la ecuación. Voy a decir algo que dijo... Que no dijo Tommy, o sí lo dijo Tommy, pero no lo tuiteó, sino que lo dijo Tommy en una situación de la convivencia. Tommy dijo... Esto en el ámbito privado. En el ámbito privado, Tommy dijo, Malen es horrible, pero mete goles. Y realmente que hoy es un poco... Es imposible negarlo. Porque ese goleador de la... Además, te voy a agregar algo más. Tengo sí. Un dato más. Un dato para... Porque yo lo dije mirando el partido. Claro. Pero después cuando nos toca hacer una de las tantas notas de mi Bundesliga como los jugadores de la semana, me enteré que Malen es el goleador del Borussia Dortmund. Sí, es el goleador de temporada. Eso es lo que iba a decir. Malen es el goleador de la temporada del Dortmund que... Ahí demuestra, ¿no? Lo flojo que ha sido la primera mitad. Porque, bueno, nada, con el doblete del otro día, superó a Füllkrug y a Brandt. Yo esto solo voy a decir. Sancho es un jugador indispensable para este equipo. Punto número uno. Punto número... Indispensable así como está, ¿eh? Así como está. Así que imagínense cómo está el Dortmund. Y el otro punto que iba a decir es que es muy llamativo que el Dortmund haya terminado con... O sea, que haya jugado dos partidos en 2024 y todavía no le haya metido un gol. Por gran capacidad de Gregor Kobel, porque el otro día salvó un mano a mano de nuevo, hay una pelota que pega en el palo, la tajada del otro día en el Darmstadt, del cabezazo que la saca como si fuese un arquero de handball. En defensa, a mí la incorporación de Ian Madsen me gusta mucho en vocación ofensiva. En vocación defensiva todavía me deja algunas dudas. Pero bueno. Blas, usted que ya es un hombre de Nuri Sahin. Sí, se podrá decir. Yo estoy viendo cosas, no sé yo si a Terzic se le hubiera ocurrido utilizar a Madsen de la forma que lo está utilizando, porque
lo has dicho tú, en vocación ofensiva, así que es un jugador que está rindiendo muy bien. En defensiva no tanto, pero porque no está, creo que no le estábamos viendo como un lateral al uso. Y me explico, porque cada vez que el Dortmund quiere salir con el balón, en vez de salir hacia afuera, lo único que hace Madsen es ir hacia adentro y meterse como si fuera un pivote más. Y creo que en ese sentido ha sorprendido a todo el mundo, porque creo que lo que quería la gente era un lateral sólido, y puede que se esté encontrando algo más que eso, un jugador que con el que puedan confiar en que pueda generar juego, porque el juego que genera Saliochan es pobre, es lo que es, porque tampoco es que sea, nunca ha sido el mayor generador del juego de la historia, y de hecho él decía que lo único que quería era que pasara el rival o el balón. Entonces, claro, si ya el pensamiento es complicado. Y yo, por lo que he visto de Madsen, muy buenas sensaciones. Otra cosa es que el equipo tampoco que sea lo más brillante del mundo, al menos mete los goles. Que claro, puedes decir, el rival era muy flojo, claro. Al principio de temporada te quitó puntos el Bochum y te quitó puntos el Heidenheim. Quiero decir, tampoco el plan es mucho mejor, pero bueno, yo sigo esperando a que haya un movimiento más. Yo creo que al Dortmund le haría falta un movimiento más, sobre todo en centro del campo, porque no me parece viable la forma en la que quieren sobrevivir con Oscar, Franz, Savitzer y Enmecha. Que pronto me gustaría romper una lanza a favor de Enmecha, y eso que fui yo quien más hablaba de él, pero bueno, yo creo que le hace falta un centrocampista de más jerarquía. De hecho, daros cuenta que no he metido a Enrechan en la ecuación, porque Enrechan, bueno, mejor jugador del año, pero creo que hace falta un poco más. Creo que con esto no, a largo plazo, no me parece que pueda ser suficiente, porque luego siempre está, igual que le pasa al Leverkusen, al Dortmund le pasa aún más, que todo el mundo es de cristal. Creo que ahí hay un problema en el equipo de fisios o lo que sea, todo lo que se encargue de preparación física, que lleva años muy por detrás de otros equipos de la liga, y un refuerzo más vendría bien, sin duda. Veremos qué es lo que ocurre. Yo no creo que llegue nadie más, ya te lo digo. No, si esto es deseo. Sí, es deseos personales. De hecho, se está por ir Reina y ya dijeron que no van a traer a nadie, así que... Bueno, a ver, pero tampoco, bueno, pero tampoco es que haga falta mucho para reemplazar a Reina últimamente. No, ya sé, pero bueno, digo. Yo creo que la plata que se incorpore de Reina, la mitad hay que gastarla en una fiesta y la otra mitad la tirás para refuerzo, porque seamos buenos. Es que habría que hablar de Reina, porque realmente me da, en el fondo me da pena por él. Porque creo que del jugador, a ti por lo que sea, ¿no? Pero creo que cuando irrumpió en Dortmund, creo que era un jugador que tenía unas condiciones mucho más distintas a las que tiene ahora. Y lo hablé una vez con Dani Cadena, que él como que vio que cuando empezó con el ciclo de lesiones, él dio como un estirón físico. Y creo que cuando volvió, se encontró que su cuerpo era distinto al que ya tenía y que no podía desempeñarse de la misma forma. Y no ha sabido cómo reencontrarse como jugador. A esto hay que sumarle que la actitud que tiene no es la idónea, por lo que sea. Pero creo que el Reina que uno ve ahora en un partido del Dortmund se comporta de una forma que no se comportaba hace 3 años, 2, que sí que queríamos que podía ser un jugadorazo. Y ahora está perdido. Le agarró el rayo dormunizador. Sí. Yo lo único que digo, voy a replicar mis declaraciones que hice en otro podcast que habla del Dortmund. Que dije qué pedazo de dentista se perdió la odontología. ¿Qué pedazo de carpintero se perdieron las maderas? ¿Qué pedazo de presentador de TV se perdió el servicio meteorológico? Porque Reina puede ser cualquier cosa menos un jugador de fútbol. Solamente voy a decir eso. Porque
con esa displicencia no se puede jugar a nada. Lo bueno es que el club está subiendo todos los días clips de Giovanni Reina a su Twitter personal para poder sacárselo de encima. Y ojalá que se puedan conseguir más o menos 20 millones por él, que sería un precio acorde a su edad, y que sería un robo fenomenal. ¿Por qué? Blas, ¿vos cuántos años tenés? 21. Yo te puedo asegurar que Blas con 21 está para jugar primero en la NBA antes que Giovanni Reina en la Bundesliga. Te lo puedo asegurar. Te puedo asegurar que Blas rendiría mejor. Pero dame un papel que te lo firmo ahora. Por ende, imagínense. Le falta el representante. Le falta la gente. ¿Cuánta estima me tiene? Y no jugar por un No, yo te lo digo desde ya. Me lo vio jugar a Reina. Más que, claro. Más que el agente a Blas le faltaría. Si se llamaría Blas Reina y sería hijo de Claudio Reina, sería otra historia. Pero bueno, por suerte se llama Blas Díaz y lo tenemos nosotros. ¿Escucharon? Señores, creo que hemos dicho todo por hoy. Tenemos que ir cerrando. Antes de ir cerrando, la alegría fenomenal, y por eso es que porto esta remera, la alegría fenomenal de que el San Pauli volvió a ganar y es primero nuevamente de la segunda Bundesliga tras la derrota de Holstein Kiel. Así que le mando un abrazo. ¿Te das cuenta de que siempre a todos los amigos del Piratas del Sur? Mira, segunda, siempre están los mismos equipos metidos en medio, pero nunca sube ninguno. No. Bueno, pará, paciencia. No, yo lo digo por el Holstein Kiel. ¿Cuánto tiempo llevan estos muchachos intentándolo para nada? El Hamburgo está quinto en tercer puesto. Vos ponés la tabla de zona de liga y el Hamburgo siempre está tercero. Che, No, pero el Holstein Kiel ha jugado ya creo que dos promociones, estuvo un año a punto de ser primero, nada. Che, una cosa, de hecho, yo estoy viendo acá la tabla, viste, de los 10 para arriba, y el Schalke saben en qué posición está, porque no estaría contándolo. Por encima del Braunschweig, cosa de la que me alegro muchísimo. Todavía recordamos ese relegation entre el Wolfsburg y el Braunschweig, que termina con medio público local yendo a buscar a las piñas al público del Wolfsburg, cosas que pasan solamente en la Bundesliga. El que va bien es el Kaiserslautern, que metió un pleno de derrotas en los últimos 5 partidos, pero bueno, esto en algún momento se va a hacer el debate de segunda Bundesliga. La temporada pasada lo fue, me parece. No sé, sí, creo que fue la temporada pasada. Hicimos. No, creo que son más de 5, Creo que son más de 5 al hilo. Sí. Cuenta, Blas. 7. 8. 8, me quedé con 1. No, estoy contando 8, claro. Es que veo la Pokal. La Pokal le está salvando. Pero creo que en Liga son 8 y sin ganar 10. Bueno, sí. Estoy un poco cegato. Así que nada, o sea, por lo que se ve la tabla, y ahora sí, de Fortuna de Düsseldorf 31 puntos, después el Fürt con 32, el Hamburgo con 34, Holstein Kiel 35, San Pauli 36. Me parece que en ese séquito de 5 la cosa va a estar un poco ahí en definición, pero bueno, ustedes ya saben que la segunda Bundesliga es una caja de sorpresas, porque el Paderborn gana 2 puntos y ya se pone El Paderborn está en posición Paderborn. Sí, literalmente. Sí, siempre acaba la temporada ahí. Una cosa. Sí. Pero veremos. Bueno, que les vaya bien a todos. Sí, obvio que sí. Menos al Braunschweig, que le vaya bien al otro 17. Salvo uno que viste de azul y blanco y que termina con 0-4. Después el resto, que haga lo que quiera, señores. Nada más que decirles, la verdad que nos la hemos pasado bien, así que les dejo estos minutos, queridos amigos, para que se despidan. Bueno, gracias José, gracias Cata, gracias Blas. Ya hemos hecho en otra ocasión el debate de segunda Bundesliga cuando no había mucho de qué hablar de la primera Bundesliga, pero bueno.
Por suerte, en ambas competencias hay mucha pelea, así que ya sea cuestión de ir siguiendo qué es lo que pasa. Por suerte, hay otro equipo, CO4, que le está yendo bien. Esperemos que continúe así. Y bueno, las próximas semanas van a ser duras, pero habrá que aguantar. Solamente quedan 16 programas sufriendo así. Pero bueno, hay que aguantar y por mí recen de que mi salud siga en este estado hasta el final de la temporada. Nada, yo lo he dicho, muchas gracias José, Cata, Tommy. Espero que la integridad física de Thomas Singh se siga bien, esperemos que la de Cata Beltramino también, y yo mientras, a ver si echan a Kovac, que no se habla aquí, y menos mal que no se habla porque bueno, esperemos no tener que hablar del Wolfsburg hasta que echen a Kovac. Ah, yo no tendría problema en hablar de mal de Kovac, yo estoy para hablar siempre. Gracias José, gracias Tommy. Me gustaría poder decir que ojalá venga con mejores resultados del Bayern, pero se viene una seguidilla de partido que no me gusta nada. Augsburg, Gladbach, va a estar complicado. Y en cuanto a segunda Bundesliga, solo voy a decir que si el San Pauli asciende antes que el Hamburgo, es para que cierren el club, nada más ni nada menos. No, el club lo tendría que cerrar el Bayern si pierde contra este Unión Berlín. No creo que Unión Berlín, pero Augsburg y Gladbach, si no le ganaron a Bremen, está muy complicado. Veremos qué es lo que sucede en la próxima jornada de Bundesliga. Recuerden, el Leverkusen va a recibir en casa a Mönchengladbach. El Frankfurt va a recibir en su casa al Mainz. Bayern tiene que visitar Augsburg. Freiburg tiene que visitar Bremen. Heidenheim contra Hoffenheim. Stuttgart contra Leipzig. Wolfsburg, Colonia. Unión Berlín, Darmstadt. Y cierra la jornada el Dortmund recibiendo al clásico que tiene, ¿no? Porque su clásico no sabemos ni dónde está, que es el Bochum. Señores, nada más que decirles, les mandamos un gran, gran abrazo y nos escucharemos y nos veremos en el próximo episodio del debate de Mi Bundesliga.